Hola, buenos días chicos. Hoy os traigo el caso de Boli, ¿vale? Es un paciente geriátrico que siempre viene a visitarnos para su revisión cardiológica. Entonces es muy importante que en este tipo de pacientes, siempre pacientes mayores de 8 o 10 años, cada vez que van a vacunar, es muy, muy importante que en la visita general, antes de la vacunación, se haga una buena exploración, ¿vale? Y una auscultación tanto cardíaca como pulmonar para poder diagnosticar pequeños soplos, ya que este tipo de patologías son patologías degenerativas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto antes se diagnostique, mejor será el pronóstico y más podemos ayudar a nuestros pacientes. En este caso, Boli tiene una insuficiencia de una válvula que se llama válvula mitral. Es una de las patologías más frecuentes en perro, ¿vale? Y está en un caso bastante avanzado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no podemos ayudarlo. De hecho, es un paciente que ya lleva 2 años con tratamiento y fijaros lo bien que está, ¿vale? Pues básicamente realizamos una radiografía de tórax para ver cómo está ese pulmón y para ver también cómo está el corazón. Hacemos una ecocardiografía para ver la morfología y funcionamiento de este corazón y también va acompañada de una analítica sanguínea, porque siempre que el corazón empieza a fallar puede haber órganos dianas, como puede ser el riñón y el cerebro, que reciben mucho tanto por ciento de cada latido cardíaco y pueden verse afectados. Pero bueno, chicos, con tratamiento y sus revisiones, tenemos Boli para el rato. Muchas gracias.